Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Eduardo para hablar de las características del signo de Piscis, que es un signo del que no hemos hablado todavía. Hemos hablado de la casa 12, pero de Piscis todavía no. Así que hoy vamos a hablar de Piscis con Eduardo, Sí, hola, buenas tardes. que está muy pisciano, por cierto. Hemos estado hablando un rato y estaba muy Sí, estoy envuelto pisciano. De hecho, es una en una energía que neblina estamos espesa. notando mucho, ¿eh? Sí, en una neblina espesa me está envolviendo. Sí, es una energía que estamos notando mucho. Seguro que tú también lo estás notando, aunque no sepas qué es Piscis. Pero sí, estamos muy dispersos, como Evasivos, soñadores. evasivos, sí, nos cuesta centrarnos en las cosas, damos mil vueltas para hacer cualquier cosa, cuesta aunar el intento para la acción, en fin, estas cosas. Pues nada, pues vamos a hablar de este signo que es la materia disolutiva del universo, digamos, ¿no? Es ahí donde se disuelve todo y todo se pierde. Bueno, Piscis es un signo que, digamos, a diferencia de todo el resto de signos del zodiaco, representa la última fase del desarrollo, digamos, de la naturaleza, de la evolución y todo. Ahora, cuando la naturaleza empieza en Aries, empieza con mucha fuerza, ímpetu y todo eso, pero luego poco a poco va adquiriendo diferentes formas, por ejemplo, un árbol, una persona, un animal, pero luego, una vez superada todas las fases de cada una de ellas, representa una consolidación de una, digamos, de un nivel y todo eso. Luego, Piscis representa el final, digamos, como cuando empiezas un camino y ese camino corresponde al mundo terrenal de la materia densa y todo. Y este camino, pues, tiende a ser un camino, pues, muy concreto, muy definido. Se puede establecer mapas, se puede establecer también, como si fuera en plano cartesiano, aparecerán los puntos de las abscisas del tiempo y el espacio. Ahora, cuando el final del camino, el recorrido, nos encontramos con el final, el abismo, o sea, la nada. Entonces, Piscis representa esa fase en la que en el ser humano ya deja su existencia aquí en el plano terrestre y se va a otros planos, digamos, más diferentes, digamos, de evolución, que evidentemente no está circunscrita al paradigma en el cual nosotros hemos sido programados. Y bueno, entonces, Piscis ¿Sabes representa. qué, Eduardo? Que yo cuando expliqué las casas en este curso de astrología de la escuela Vida en Salud, cuando expliqué la casa 12, la asocié con eso, con el final de la vida y con el final de todo proceso que he iniciado. Y además la asocié con el proceso del embarazo también. O sea, Claro. no el embarazo desde la madre, sino el embarazo desde el feto, desde el nonato, ¿no? Mira, Piscis, si hemos dicho que estamos retomando el tema de que es un camino, y como cuando vamos en un camino, una mochila, vamos por el campo y vamos en diferentes fases. Entonces, cuando llega a Piscis, de pronto nos encontramos el abismo, la nada. Entonces, en la nada, desde el punto de vista físico, esta es la forma en que está cartografiada, porque nuestra forma de percibir el mundo y todo eso tiene que ver, pues, con un paradigma, con un implante, con un universo que ha sido construido a través de un relato en el cual se excluye todos los valores piscianos. Entonces, claro, Piscis se encuentra en la incertidumbre, porque los demás signos ocupan una función específica en el proceso de desarrollo de estas sociedades modernas, pero Piscis tiene la dificultad de que no se encuentra en no encuentra su lugar en este mundo. Luego, ¿qué pasa? Que Piscis, al representar ese proceso de disolución de la forma física del cuerpo y todo eso, digamos, del punto de vista físico es el final, sí, pero desde el punto de vista evolutivo, en su totalidad y todo, representa más bien la transición hacia el más allá. O sea, cuando nosotros fallecemos, morimos y todo eso, hay un reino, digamos que diferentes culturas le ponen diferentes nombres, y Piscis hace precisamente la interconexión en esos planos.
sea, se encuentra más en el plano del más allá, fuera de esta existencia física, por lo tanto, conecta más con los reinos espirituales, astrales, con el infinito. Porque una de las características que tiene Piscis es que es la conexión con algo que disuelve las fronteras, los límites, las certezas, los controles, todo eso, sino que es como cuando te sumerges en el mar, dejas que tu cuerpo va flotando y de pronto tú y todas las gotas del mar forman un universo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Piscis, a la hora de transmitir este universo tan rico, tan maravilloso, pues encuentra serias dificultades, porque la sociedad en sí no está preparada para los valores piscianos. Es decir, hay una sociedad, a ver, racionalista cartesiana, mecanicista, basado en el método científico, por lo que es como un gran mecanismo de relojería. Entonces, ¿y cuáles son los valores piscianos? Porque dices que la sociedad no está preparada para los valores piscianos. ¿A qué valores te refieres? Sí, bueno, a ver, uno de los valores piscianos fundamentales es que todos formamos parte de una totalidad. O sea, hay una interconexión entre todos nosotros. Cada uno de nosotros representa un microcosmos, o sea, todo el universo en ese momento que nosotros hemos nacido, pues como si fuese un flash fotográfico, y digamos, capta y queda congelada una instantánea. Entonces, esa instantánea es la que nosotros interiormente, digamos, vamos a reproducir, lo hemos individualizado. Pero Piscis, precisamente, como abraza todo el universo, entonces sus valores precisamente son de carácter universal e infinito. Entonces abraza más bien los valores que tienen que ver con la espiritualidad, es decir, la pérdida de control de los acontecimientos de la vida, este control que nosotros hemos establecido en la forma mecánica, productiva y todo eso. Piscis pues no tiene, a ver, no encaja. Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, entonces Piscis, ¿cómo hace para adaptarse? Vamos a ver. Porque sería como más artístico, ¿no? Piscis sí, necesita que... o sea, la frase esa del horóscopo de la cosmovisión maya del tiempo, de el tiempo es arte, eso es Piscis, el tiempo es arte, ¿verdad? Sí, Piscis, es decir, Piscis, a ver, ¿cómo te dijera yo? Los demás signos podemos usar determinados tipos de herramientas. Y esas herramientas están clasificadas, catalogadas y todo eso, tienen sus códigos y todo. Pero es que Piscis, ninguna de estas herramientas tiene un valor en sí, sino que es un medio. Supongamos, Piscis, cuando buscará medios de expresión, de conexión con la totalidad oceánica, la vida, con el infinito, evidentemente puede ir a través de las disciplinas de tipo espiritual. Por eso Piscis, cuando abraza temas relacionados con la meditación, el yoga, la medicina natural, la medicina energética, la conexión con los seres de la naturaleza, todo eso, los elementales, pues, y sobre todo con el mar. Pero es decir, hay una conexión directa con todas estas entidades y que no necesita una mediación de tipo intelectual ni nada. Entonces, por lo que Piscis se siente mucho más a gusto en ese tipo de escenarios, porque es mucho más enriquecedor y profundo. Luego, Piscis, Piscis no está enclaustrado en este mundo, o sea, no tiene un soporte aquí, ¿no? Es como decir, les pongo una metáfora, porque a veces con la metáfora se entiende mejor, no para intelecto, sino para intuición. Vamos a suponer que los pájaros, todos los signos son pájaros, entonces... La gallina tiene su nido, el águila tiene su nido, el halcón tiene su nido, las palomas tienen su nido. Pero Piscis representa un ave muy extraña donde no tiene su lugar. O sea, no está suscrito su lugar aquí en la Tierra, ni en los acontecimientos de la vida y todo eso, sino que busca algo trascendental, algo como mágico, como una búsqueda de una entidad espiritual, de una experiencia trascendental que lo conecte con la totalidad de la vida. Entonces, por eso Piscis se enriquece mucho a través de determinadas, experiencias, como de, por ejemplo, el arquetipo del ermitaño, del místico, todo esto, del devoto puro,
toda esa búsqueda de una conexión que no está aquí en la Tierra, o que está, pero en un estado, digamos, como más sutil, incipiente, y Piscis, por lo tanto, ayudaría a esa conexión. Por eso Piscis, cuando busca algo, digamos, o experiencia de la vida, no se escribe a experiencias terrenales, básicas, primarias, a ver, que sí lo hace, pero con un objetivo de poderse integrar a la sociedad, pero no se siente a gusto. Entonces, Piscis, muchas veces cuando se siente solo, apesadumbrado o que está angustiado, pues solamente por la noche se pone a ver el cielo estrellado y deje que fluya su energía. Y enseguida va conectando la creación con las energías, con los espíritus, siente las estrellas como si fuera, que evidentemente son entidades, digamos, que están presentes ahí, pero que no se hacen manifiestas a nosotros como entidades físicas. Entonces, sin embargo, Piscis tiene eso. Entonces, Piscis tiene la característica de un signo. ¿Tiene qué? ¿A qué te refieres? Piscis tiene que esa capacidad de conectar con esas conexión, con las entidades que hay en los planetas, las estrellas, vale, y todo eso. A ver, sí, yo le explico, mire. Sí. Ya, es que no me había quedado claro esa. Sí, pero quería usar una analogía. Una analogía, vale, para entenderlo muy bien, mira, muy sencillo. Los niños. ¿Qué diferencia hay entre los niños y nosotros los adultos? Los niños, como son entidades, digamos, un estado de pureza, es decir, la educación, la formación, todas las normas y todo eso, todavía no están pegoteados de todo esto, por lo tanto son seres como más, en un estado de esencia más pura. Entonces, ellos sí que están en una conexión, digamos, con el mundo animista. Cuando ellos dicen, un niño pequeño dice, sí, tengo un amigo que está en la luna, o una amiga, y me habla por la noche, y no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando va al bosque, igualmente, detrás de la caída del agua, la catarata, pues también hay un amigo allí que habla con él y todo, o una roca que... Entonces, a ver, el problema de fondo es que todo eso es verdad. O sea, es decir, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que es verdad? ¿Es real? Sí, claro que es real. Lo que pasa con nosotros los adultos es que con la educación, la cultura que vamos adquiriendo, nos van castrando esa capacidad de conectar con esas entidades. Pero los niños están en estado puro. Igualmente en los aborígenes. En los aborígenes pasa eso. Son seres que consideran todo el reino de la naturaleza como entidad viviente. Por lo tanto, ellos le hacen rituales pues, al dios de la lluvia, al dios de las aguas para que le dé mejores peces. Le hacen el ritual para que en el momento que la deidad que controla el bosque, que protege, le diga en qué momento tiene que talar un árbol y el momento que lo hace, ese árbol será benéfico para él. O sea, está en equilibrio. Pero esto en Piscis sí que está muy, muy, digamos, nacido con esas mismas cualidades. Lo que pasa es que a medida que se va adquiriendo la educación, la formación y todo eso, entonces todo esto se va como desdibujando. Entonces Piscis queda como alguien que está tratando de adaptarse a la sociedad con sus exigencias de cumplimiento, de control, de productividad, eficacia y todo esto, como un mundo mecánico. Entonces Piscis, en ese gran mecanismo de relojería que representa esta vida moderna, pues resulta que los demás signos podemos representar una manivela, un tornillo, un muelle, un compresor, cualquier tipo de... Pero Piscis no encuentra ahí su lugar. Y entonces, ¿qué hace? Hace una adaptación precaria para eso. Es decir, la Piscis está en la no forma. O sea, todo lo demás tenemos un recipiente, como un vaso, una copa, un recipiente que nos adaptamos a ese recipiente. Pero Piscis no. Piscis está fuera, no tiene su recipiente. Por lo que cuando se busca en la vida diferentes tipos de experiencias que uno dice... Bueno, pero parece como que va sin rumbo. Mira, te explico cómo es la vida de Piscis. Imagínate que tienes un velero. Te subes al velero y surcas el mar.
Pero llega un momento en que ese velero se le rompen las velas, se rompe el motor, lo que sea, o aquello que puede guiar, y entonces, ¿qué pasa? Que queda a la deriva del mar. Eso es Piscis. ¿Qué sucede? Nosotros podemos pensar desde los otros signos que tienen una ruta más definida en su recorrido y sus objetivos, decimos, hombre, es que el Piscis parece que va sin rumbo, no se sabe dónde viene, hacia dónde va. Pero resulta que eso es totalmente falso. Porque Piscis sí que tiene su propósito, tiene su camino, pero no es un camino que se pueda poner en un mapa. O sea, es algo muy sutil que a través de un golpe de viento las olas dirigen ese velero que sin velas, sin ningún tipo de control, y entonces las circunstancias de la vida lo llevan a una determinada isla donde tendrán un determinado tipo de experiencias, pero que estas experiencias no están suscritas a la vida terrenal. Por lo que Piscis está en un reino de sincronicidades que llaman. Es decir, hay una serie de eventos que previamente se han puesto en marcha para que esa persona, que es Piscis, se deje llevar. Y entonces está en lo que llama el evento de las casualidades. O sea, Piscis puede estar pensando, oh, cómo me gustaría tener, por decir algo, un libro. El libro del alquimista de Pablo Coelho. Entonces dice, bueno, pero no lo encuentro, estás catalogado y todo eso, no importa. Entonces un día se pone a pasear por el casco antiguo de la ciudad o del pueblo y sin ningún tipo de objetivo pasa por una tienda y resulta que en la entrada está el libro que busca, pero no lo estaba buscando. O sea, el libro está, cuando le pone el propósito de buscarlo, no lo encuentra. Y cuando ese libro le ha llamado, le ha dicho, ven, ven, que aquí te estoy esperando. Y entonces el Piscis va allí como si fuese una mano invisible que lo va guiando e encuentra el libro. Entonces, esta serie de eventos, así que llaman sincronicidades, que está fuera del marco del control que nosotros tenemos en nuestra vida productiva, pues parece sorprendente. Entonces, la gente quedan totalmente sorprendidos de que Piscis, a ver, dicen, bueno, sí, por decir algo, hay que organizar un concierto de música tal, no sé qué, vendrán tantos artistas y no sé qué, hay que organizar pues la sala, el no sé qué, los permisos. Pero Piscis no es un signo que se ponga en marcha mañana a tal hora y no sé qué, no, sino va haciéndolo de tal forma como que sin hacer ruido. Y va buscando el momento que es propicio y al final sale. Y entonces los demás signos quedan sorprendidos y dicen, pero ¿cómo? No se le vio como alguien activo, con movimiento, con garra, con no sé qué y todo esto, ¿y cómo lo ha hecho? Precisamente por eso, porque hay como un plan secreto que se moviliza y Piscis entra en ese evento. Al igual que el aborigen cuando está en la selva, dice, bueno, tengo que buscar, capturar esta semana, pues, un salmón. Tengo que pescar en el río un salmón. ¿Qué creéis que hace? Que pone en su agenda el aborigen, mañana a las 8 de la mañana, me pondré en marcha y buscaré el salmón en el río. Y lo traeré a casa y no sé qué y me prepararé esto. No, no es así. El aborigen simplemente siente el deseo de que quiere capturar un salmón y se olvida del tema. Y a lo mejor, pasados 2 días, acostado en la hamaca, siente el llamado y se pone en marcha y hay algo muy sutil que lo va guiando. Él se deja llevar por esa energía, o sea, entra en una conexión directa con los dioses que protegen los bosques, los ríos, las lagunas y todo eso. Y entonces resulta que el salmón le está esperando.
La madre naturaleza ha elegido determinado tipo de salmón que cuando pone la caña lo puede capturar. ¿Cuál es la diferencia? Que resulta que ese salmón está en armonía. O sea, la madre naturaleza le ha entregado eso bajo su permiso. Y lo mismo cuando dice, bueno, es que necesito unos troncos para reforzar mi casa, mi choza. Y entonces, no, ¿qué va a hacer? Pues nosotros los occidentales lo que hacemos es, no, vamos al bosque, cortamos el tronco del árbol y lo traemos y ya está. No, ellos es diferente. Ellos tienen que esperar el momento en que el guardián o guardiana protectora del bosque le da permiso para que vaya a un determinado tipo de árbol previo ritual de solicitud, de hacer un ritual sagrado, y entonces ese árbol entra en armonía con la vivienda que quiere mejorar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí vemos algo que es insólito para nosotros, las mentes occidentales, que nos han, digamos, imbuido en una especie de matrix de programación en la que vemos la naturaleza como si fuesen algo mecánico. Entonces, a partir de ahí, pues le damos unas consideraciones como muy utilitarias a todos los elementos de la naturaleza. Y luego nos extrañamos cuando esa madre naturaleza un día se enfada muchísimo, bueno, aquí en España decimos se encabrona mucho, porque no sé en otras latitudes cómo se llama, cómo, qué palabra usan, pero bueno. Y entonces ella toma venganza. ¿Cómo? Por medio de huracanes, terremotos, no sé qué. Entonces, claro, Piscis entra en esa frecuencia, pero el dilema que tiene para Piscis es cómo, primero, permitir despertar esa energía internamente, y luego, cómo trasladar ese lenguaje naturaleza al común de la gente. Entonces, ahí busca de vías alternativas, como por ejemplo la espiritualidad, luego el arte, es una vía regia para poder transmitir ese mundo, y cuando Piscis entra en ese reino, es muy prolífico, o sea, entra mucho en resonancia. Entonces, a ver, Piscis no tiene la certeza. Es decir, los demás signos podemos decir, yo tengo esta valoración respecto a la familia, respecto a mi relación afectiva, respecto a amistades. Tenemos unos conceptos, digamos, como estáticos, o que podemos ir cambiando poco a poco con el paso del tiempo, pero en el caso de Piscis no es así. O sea, por eso Piscis se mueve lo que es un signo mutable, por lo que es un principio de adaptabilidad. Como estar cuerpo presente aquí, pero que su mente, sus sensaciones, sus vibraciones están fuera de este mundo. Entonces parece como si estuviese como ausente. O sea, Piscis incluso abre los ojos y mira la vida con admiración. Porque en el fondo hay una esencia divina en toda la creación. Cosa que Piscis entra mucho en resonancia ahí. Entonces, por decir algo, les pongo una anécdota, así muy corriente en astrología. Cuando la chica le pregunta a su novio o a su amado, mira, que es Piscis, oye, mira, yo necesito que me des una respuesta muy firme y muy clara. A ver, ¿me amas sí o no? Entonces Piscis entra en una auténtica incertidumbre. Porque Piscis no es un signo que diga blanco, negro, frío, caliente, sí o no. Porque sabe, en el fondo, que con el paso del tiempo, aquello va a modificarse y va a cambiar. Entonces dice, la respuesta de Piscis es, bueno, pero en realidad, ¿qué es el amor? ¿Es un sueño? ¿Es una sensación? ¿Una ilusión? Bueno, en fondo, ¿qué es el amor? Y entonces la chica queda, pues, apesadumbrada, pensando, bueno, pero si lo único que quiero es que me digas sí o no. Entonces, a ver, los demás signos estamos en una frecuencia en la que nos podemos ubicar perfectamente en el sí o no, pero concreto. Como decir, a mí me dicen, oye, Eduardo, ¿qué? ¿Tú amas los gatos o los odias? Entonces yo digo, pues yo tengo una posición muy estable, es decir, yo digo,
Sí, yo amo los gatos, me gusta mucho los gatos, el animal que más quiero y todo, que más admiro y punto. Es decir, pero Piscis, vamos a suponer que sí que ama a los gatos de la misma intensidad que yo, pero también puede ser consciente que en el futuro, no se sabe, semanas, meses, que llega un momento, una situación muy crítica, muy difícil, que le ha marcado la vida, un gato de la vecina que se pone en el techo de su casa, se pone a hacer a medianoche, decir, miau, miau, hace ruido y no sé qué, y le amarga la vida, y le hace pasar pesadillas y todo, y entonces odia a los gatos. Entonces sabe que ante esa eventualidad no puede decir si los amo o los odio, porque busca aglutinar las dos cosas. Entonces, por ejemplo, la visión, nosotros en Occidente, en el sistema mecanicista que nos han educado y todo eso, el sistema productivo quiere que nosotros seamos muy claros y muy concretos, porque cuando nosotros vamos a la fábrica, a la cadena de montaje, no sé qué, a la empresa o el sitio donde estemos desarrollando nuestra labor, resulta que somos productivos, porque lo tenemos muy clara el sí o el no. Pero en el caso de Piscis no es así. Entonces, esto genera como una especie como de incertidumbre para la gente. O sea, vais a hacer un trabajo si el día que queráis hacerlo. O sea, si no, lo podéis probar. Los demás signos ponen a estudiar. Bueno, voy a coger a mi hermano que es tal signo y voy a mirarlo dentro de un mes. Pum, pum, pum. Y más o menos, al cabo de un mes, podría hacer un informe de cómo es tu hermano, tu prima, tu vecina, qué tal signo. Y luego coges otro signo de tu entorno. Y más o menos, hay un punto en común, una estructura del cual le anima. Y dices, bueno, esta persona es Capricornio, lo veo porque lo toman las cosas tan serias, no sé qué, veo porque el Aries es tan impetuoso, tan no sé qué. Pero en Piscis vais a abrir un signo de interrogación y luego van a cerrar un signo de interrogación. Es lo que vais a hacer al final de un mes de observación constante en Piscis. Es decir, no hay un patrón fijo, estático, en el cual nosotros podamos orientar, porque es como si fuese un llamado, hay energías que vienen de los guías, de los hermanos mayores, del centro de la galaxia, llamado Nunco, en las tradiciones mayas, y luego los maestros instructores que hay en Sirio, en Orión, bueno, y todos ellos envían señales a la Tierra. Envía sus potentes energías y ayudan al proceso de evolución de la Tierra. Pero, ¿qué pasa? A ver, vosotros sabéis lo que son digamos, los antenas de radiotelescopios que cogen señales del cielo, como el que había en Puerto Rico, en Arecibo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Piscis viene siendo una antena receptora de estas señales. Solo que sus señales no son radioeléctricas como las que captan estos radiotelescopios, sino que son muy sutiles y de tipo espiritual. Entonces el Piscis está en su casa cómodamente, organizando su trabajo, su vida cotidiana, y de pronto siente una energía, una chispa de energía que entró. Unos maestros instructores del universo le envía una señal a él. Él se siente depositario de esa energía y esa energía luego él tendrá que manifestarla. Entonces, al tratar de manifestarla y compartirla, es cuando tiene que tener muchísimo cuidado. Porque entonces, a ver, la gente, como no, 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 digamos, en su educación, en su formación y todo eso, no le han dado herramientas suficientes para que pueda captar esa energía y comprenderla, pues, ¿qué pasa? Que cuando escucha a Piscis, pues dirá, este está mal de la cabeza, no sé qué porquería estará consumiendo, no sé qué, y entonces está delirando, y entonces le dirán, oye, pues no estaría mal que visites un buen psicólogo, un buen psiquiatra, psicoanalista, y no sé qué, ¿entiendes? Entonces, Piscis, ante esa circunstancia de incomprensión, ¿qué hace? Pues, digamos, se aísla en su mundo. Y entonces tiene poca interacción con la gente, con la sociedad, porque no encuentra su lugar. Y luego, aunque ya sé que la María de Pisces, ya sé que, a ver, que hace un proceso de adaptación a la sociedad y entra en el circuito este bueno, que tienen afición por tal música, ir al cine, el fútbol, el béisbol, no sé qué, baloncesto, bueno, y bueno, XY actividades. Pero
aunque lo haga, no le llena, porque está en desconexión con la energía espiritual. Entonces, claro, Piscis, por eso Piscis es un signo que representa lo más elevado en la naturaleza humana o lo más bajo en la naturaleza humana. Es decir, nos encontramos ahí grandes guías espirituales de la humanidad y todo eso, que son como faros que iluminan la noche oscura en la que evoluciona la humanidad desde el punto de vista espiritual. Y entonces resulta que también están los dimisionarios de la vida. Es decir, aquellos que dicen, no, porque este mundo es cruel, no sé qué, inhumano, no me comprenden. Y entonces, ¿qué hace? Se divorcia la sociedad. Y para poder, digamos, buscar otro plano, otra experiencia trascendental, pues se sumergen en lo más negativo. O sea, que si la droga, que si el alcohol, que si la automarginación, que si dimiten a la vida, pero porque a través de esa experiencia buscan trascender el plano puramente terrenal. Pero al buscar esa vía negativa, pues entonces se convierte en algo autodestructivo. O sea, Piscis puede estar lo más elevado o lo más bajo. Entonces, claro, Piscis, por eso digo que Piscis, lo que no puede hacer Piscis es caer en la trampa de ¿dónde está mi lugar? Por favor, universo, por favor, mundo, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde voy a encajar? No. La cuestión es, Piscis tiene que, ese universo mágico que tiene dentro, tiene que expandirlo, darle expresión al mundo y desarrollarlo. Porque por eso digo, Piscis tiene la gran responsabilidad de ser canales de evolución en el planeta Tierra, porque son los que tienen las antenas más finas para captar esas energías que vienen del universo, señales que muy bien están desarrollados. Por ejemplo, en autoras como Bárbara Marciniak y algunos más autores que precisamente captan, tienen la capacidad de captar esas energías del universo. Y luego el dilema está cómo trasladarlo a la vida cotidiana. Por eso cuando Piscis entra, por ejemplo, en el mundo del arte, que es una vía extraordinaria precisamente porque, a ver, el arte tiene la particularidad de que tiende un puente como interfaz entre el plano terrestre, racional, analítico y todo eso, mecanicista, con el plano espiritual, trascendental. Entonces, a través del arte, sirve de puente y lo armoniza. Entonces, a través, por ejemplo, de la música, la poesía, la escultura, la danza, porque tiene mucha facilidad para conectar con esas vibraciones que animan todas estas disciplinas. Entonces, el Piscis, por eso digo, que puede hacer un gran aporte extraordinario a la sociedad. Aparte de que, a ver, Piscis también tiene una característica más le define, es que es como una criatura que busca como la redención. O sea, es un signo que busca como la salvación de la humanidad. Y cuando la necesidad a veces de sacrificar sobre los demás y todo eso, entregarlo, dar un amor y una entrega desinteresada, es un signo transpersonal. Le explico, un signo transpersonal por lo siguiente. Porque cuando es personal es aquello de, yo amo a mi perro porque mi perro me ama a mí. Yo quiero mirar mucho a mi pareja, porque ella también me ama. Entonces hay un feedback. Pero en el transpersonal no sucede eso. En el transpersonal es aquello de yo amo todo. El universo, sus creaciones, todo lo que hay en la naturaleza, las personas. El amor todo. Crístico, ¿no? Sí, el amor trascendental, crístico. El amor ese que nos dejó en la señal pues cuando vino Jesucristo a la Tierra. A ver, uh-huh. Ya sé que Jesucristo era de signo Capricornio, pero su energía, la energía crística que él emanaba, era un amor de él buscaba la redención de la humanidad. Y cuando él murió, digamos, cuando fue crucificado y todo eso, a través de ese sufrimiento lo que hacía era redimir el pecado de toda la humanidad. Él fue el artífice de buscar una vía diferente. Entonces, claro, ahí donde empezó la era de Piscis,
precisamente. Se sacrificó, Cristo, muy típico sí, sacrificó de Piscis, ¿no? De Piscis, también. Pero, ver, esa capacidad de como dejarse para lo último sí, por el sí, bien de todo el conjunto, ¿no? Sí, por decir algo. Piscis está, por decir algo, estoy en la ciudad de Barcelona, Piscis estaba tranquilo, no sé qué, pero cuando tiene esa ansia de esa energía de salvador, va y se apunta a Open Arms, una ONG que se dedica a recoger inmigrantes que están en el Mediterráneo, que tratan de venir a Europa. Entonces, cuando lo hace con todo el amor y la entrega de sacar a esas personas, cambiarles la ropa, darles la comida, y al hacerlo se siente que se alimenta a sí mismo. Ojo, vamos a ver, yo tengo que también pedir otra aclaración, que tampoco quiero decir, ahora pensarán que estoy santificando a todos los Piscis. Ojo, hay dos categorías de Piscis: o quiere ser salvador o ser salvado. Entonces, el que busca ser salvado, que es la cara opuesta, porque se presentan las dos categorías, claro, es aquel que se convierte como una especie de despojo humano que busca que los demás le resuelvan la papeleta, porque toda la experiencia dura en la infancia, la niñez, pues, no se siente, digamos, como que el mundo se ha olvidado de él, ha tenido un sufrimiento. Ese sufrimiento no es diferente del resto de los humanos, pero de pronto lo amplifica, entonces lo instrumentaliza para que alguien lo saque del pozo del sufrimiento. Entonces, ahí está el dilema en Piscis, pero te digo, Piscis es un signo que no es un ave, como las que te decía al principio, que dice, como el loro dice, este es mi nido. El águila dice, este es mi nido. El cóndor dice, este es mi nido. Pero en Piscis no. Piscis no existe ese nido. ¿Qué tiene que hacer? Pues construirse su nido. Y ese nido que construye no tendrá elementos, porque cuando busca en el catálogo de nidos, el Piscis busca, que es un pájaro, busca en el catálogo de nidos, no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar, contactar con su espíritu, y allí le da la imagen del nido. Entonces, tiene que construirse ese nido, y luego ese nido se expande y buscará formas de conectar con la naturaleza, con la gente, con la sociedad y todo eso, que duda cabe que tiene un propósito, un proyecto muy importante, pero tiene que usar métodos, digamos, usando mucho la metáfora, buscando el arte, buscando la poesía, buscando algo que sirva de transición entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, por eso Piscis tiene esa misión. Entonces, por eso Piscis es digamos, tienes un Piscis en casa y está en cuerpo presente, sí, sí. Pero cuando captas dónde está como entidad, es como una nube muy, muy, muy sutil. Cuando quieres agarrarla, resulta que se dispersa ese vapor y no sabes dónde está. Entonces, Piscis lo encuentras en un lugar, pero en el fondo ese lugar no lo puede cartografiar, no está conectando con las formas específicas. Entonces, Piscis, es las formas que se han disuelto, la pérdida de lo que son los límites y todo eso, las certezas. Entonces, buscará determinados tipos de oficios que también son recomendables, que sobre todo que les, digamos, les dé mucho, exija precisión, de buen desempeño, de una labor y todo eso. Y entonces Piscis, pues, a ver, en temas de trabajos y profesiones, pues, hombre, mejor buscar el contraste. Es decir, por ejemplo, una profesión de ingeniero, técnico de no sé qué, investigador, o sea, un tipo de disciplina que le dé una metodología, porque esa metodología y disciplina de trabajo también luego lo suscribe a su propia vida. Es decir, un recipiente le da un recipiente, y ese recipiente luego también pone ahí todo lo que él es como persona, y tiene más disciplina, tiene objetivos más concretos y todo. Pero ojo, esa metodología está muy bien, pero luego lo va a aplicar en su proyecto espiritual. Por eso es bueno esa experiencia. Sí, a veces no se te escucha. No se te escucha. Ya. Hola, ahora Edu. Sí, vale. Pues yo creo que podríamos ir ya cerrando, porque son ya casi las 6:30. Sí, muy bien. Y bueno,
Menos mal. Mira, os voy a decir una cosa. Cuando hemos empezado a grabar este seminario, Eduardo me ha dicho, pues yo no entiendo, cuando yo estudiaba astrología, yo no entiendo cómo alguien puede estar tanto tiempo hablando de un signo. Lo hubiéramos dejado una hora más y sigue hablando una hora de Piscis dando nuevos datos. Te bueno, fijas, bueno, ¿no? Que esto es así, ¿verdad? Bueno, a ver, yo después un secreto profesional. Un secreto profesional, te explico. Yo soy un canal. O sea, yo soy un canal. Entonces, el signo se manifestó en mí y utilizo mi boca para hablar. ¿Me entendéis? Entonces, por eso, a partir de esas situaciones, es fácil, o sea, porque si uno es un canal, pues simplemente el canal puede durar horas hablando. Claro, Piscis va manifestándose a través de tu explicación. Y ahora claro, solo queda hacer el ejercicio de ubicar de todo esto que ha estado transmitiendo Eduardo, que es todo energía, situaciones vitales que te puedes encontrar cuando que tú puedes vivir cuando la energía de Piscis está fuerte en ti, ¿no? Sí. Pues ahora puedes hacer el ejercicio de ubicar en qué áreas de tu vida te pasan las cosas de esta manera. Claro. Y si miras tu carta astral, seguramente tienes ahí o a Neptuno, que es el regente de Piscis, que pronto hablamos de él también, o a Piscis, ya lo verás. Sí, sí. Mira, la carta astral, cuando hace el dibujo, luego en alguna, te llaman casas, son sectores de manifestación, escenarios, en donde ocurren los eventos que envuelven a la... Esto ya lo hemos visto, hemos visto las 12 casas y ya les he explicado todo sobre las casas. Sí. Sí. El sitio donde está Piscis, pues tenemos a una posición más bien como globalizadora de los acontecimientos. Es decir, lo tenemos en la esfera laboral, pues llegamos al trabajo, pero no podemos conectar con aquello específico donde se organizan las cosas. Y lo que vemos totalmente, de una forma holística, y nos cuesta mucho empezar porque lo vemos en la totalidad. Si es en la relación de pareja, afectiva, pues pasa igual. Los acontecimientos vemos de una forma global, pero no vemos al personaje específico que nos lleva a esa experiencia. Bueno, ya la próxima vez también. Claro. Bueno, ya iremos hablando también, por ejemplo, a lo mejor podemos dedicar algún especial a las relaciones de pareja desde todos los signos, ¿no? Para que podamos ubicar cuál es la aleación simbólica que tenemos en nuestra forma de relacionarnos con la pareja. Todo mejor este tiempo, pero por ejemplo, lo podemos complementar, pero por ejemplo Piscis y lo que es el mundo de los sueños. El mundo de los viajes astrales también, y todo eso, y eso también es un mundo muy enriquecedor, porque, a ver, última precisión, perla de Piscis que quería decir. Mira, Piscis en el día no está viviendo, vive cuando se duerme. Cuando está dormido, ese mundo que surge de ahí, que son viajes astrales, conexión con otras entidades, incluso con el espíritu de las personas, almas y todo eso, ahí es donde está viviendo. Entonces, por eso Piscis, cuando se levanta por la mañana, le cuesta tanto abrir los ojos, porque es como tener que sumergirse en este mundo tan, tan duro, tan lleno de que no es estimulante para el reino de Piscis y todo eso. Y por eso te digo que Piscis, incluso, a ver, en los animales, las plantas, los peces, los pájaros, todo, también está influido por los signos. O sea que también tienen ahí su impronta energética los signos en los animales. Sí, sí. Bueno, y el signo de Piscis, olvido que tendría que haber empezado con eso, claro, son los dos peces, uno que gira a la izquierda, otro a la derecha, lo cual dice mucho de sí, porque está diciendo que no tira a una posición específica, sino que es un punto de encuentro. O sea, Piscis lo que hace es una síntesis de dos posiciones que son antagónicas. Por eso, cuando Piscis tiene que enfrentarse a dos personas que son de ideología política, por decir algo, uno es prorruso, amante de los rusos y no sé qué, el otro de los norteamericanos, dice que son buenos. Piscis se encuentra en el punto medio, en el que tiene que buscar el punto en que se une esas dos culturas y buscar la conciliación. Eso es lo que hace armonizar. Entonces, Piscis es un signo que está muy en sintonía con la energía del sueño. Es más, durante el sueño es lo que realmente vive Piscis en una auténtica realidad. Tanto es así que cuando Piscis en las noches duerme plácidamente y entra en una especie de universo paralelo en el cual allí se mueve como pez en el agua. Entonces, este
sino luego también tiene mucha conexión con la simbología, lo que son los sueños. Entonces, el sueño es un mundo que no está escrito a un plano terrenal, pero sí que, digamos, lo dinamiza, nos alimenta de otro ámbito en el que nosotros estamos también viviendo. Entonces, también la relación, digamos, de Piscis con los viajes astrales. Es decir, viajes astrales es cuando nuestro campo energético, el cuerpo astral, que es una tiene la misma forma nuestro cuerpo físico, pero en un campo energético en el cual entra en otra dimensión. En otra dimensión, y allí confluyen con otros tipos de otras personas que también tienen su cuerpo astral también en viaje, por lo que se encuentran en un plano donde la dimensión espacio y tiempo pierde todo sentido. Por lo que el Piscis cuando está haciendo el viaje astral puede incluso hasta producir determinados aspectos positivos, por decir algo, quiere dar un mensaje a alguien, un familiar, a un amigo, a la pareja, algo que en la vida así diurna les es difícil poder transmitir. Sin embargo, en el viaje astral lo puede hacer. Por lo que las experiencias, digamos, y las experiencias post-mortem, es decir, cuando fallecemos y todo eso, y todo el viaje que hace el cuerpo y todo esto, en Piscis está mucho en sintonía con este tipo de experiencias. También tocar el tema del Piscis y su sensibilidad, lo cual hace que sienta mucho la energía, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables, digamos, o que son niños, animales, o plantas, o es decir, un mundo donde los demás pues pueden verlos como simples objetos que, digamos, transmiten como si fuesen, digamos, traspasa que es lo que es yo y se fusiona con el otro, tiene la capacidad y para esto. Eduardo, Eduardo, es fundamental. Eduardo. En la vida. Sí, Eduardo, sí, sí. Hemos tenido problemas y llevamos un rato sin oírte. Ah. Porque se va. ¿Sabes lo que puedes hacer? Puedes apagar la cámara y así se oirá mejor, porque hay problemas de cobertura. Ya. Yeah. Problemas de cobertura. Ahora, por ejemplo, la imagen se ve toda pixelada, la tuya. ¿Lo ves? Ah. ¿Lo ves en tu teléfono que se ve pixelado? No, tú lo veo aquí normal. En el mío lo veo normal. ¿Pixelada? Sí, no. No. No, vale. te oigo bien. O sea, a ver, que le falta definición. Es que ahora se oye bien, fíjate. Pero ha habido un rato, has estado un rato que no se entendía nada de lo que decías. Iba y venía la voz y no se entendía. También lo puedes colgar en donde hacen lengua de signos también. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué quito la imagen? No, vamos a probar a ver si sigue. Si de eso luego le quitamos la imagen. Sí, si luego no, tú lo editas. Sí. No, bueno, no, si se pierde la voz yo no puedo editar nada. Ah, ya. Pero no digo los trozos que quedan con voz e imagen, entonces tú los... No sé, ensamblas. ¿En qué punto empezó la desconexión? ¿En qué punto yo puedo retomarlo? No te sé decir ahora mismo. No te sé decir. Estabas hablando del sueño, de la conexión de Piscis con el sueño, sí, y de claro. Que tiene más claridad para hacer las cosas en el mundo onírico Sí, el mundo terrenal. Sí, pues que continúa ahí. Creo que sí. Bueno, bien.
Bien, entonces que estábamos en el tema del mundo de Piscis y el sueño, en el cual en la vida diurna, el terrenal, para Piscis es un mundo muy difícil, muy opresivo, que Piscis es demasiado sensible, por lo que se siente desplazado e incomprendido. Piscis en el planeta Tierra se puede sentirse como a veces con el complejo de alienígena. Bueno, no hay que tomarlo en sentido literal, pero es como una vibración que es ajeno totalmente a la vibración de la Tierra. Es decir, sí que estará en sintonía con la Tierra, pero para Piscis es un dilema porque es una energía que corresponde al futuro. Por eso hemos hablado la vez pasada que es un gran canalizador de las fuerzas, digamos que vienen cósmicas, de los maestros instructores que hay, por ejemplo, en Orión o en el centro de la galaxia, las tradiciones mayas llaman Anupu, Sirio, y etc. Entonces, por eso son como antenas parabólicas. Luego, en el mundo, digamos, cuando el Piscis duerme, es realmente cuando vive. Es decir, en el día hace un proceso de adaptación, por decirlo algo, precario, a ver, porque Piscis tiene como un complejo. Piscis no tendría que sentirse acomplejado ni sentirse, digamos, como etiquetado, como alguien que fuera de otro mundo, como que no encaja. Entonces, la mayoría de Piscis lo que hacen es que hay signos que llaman mutables, es decir, el principio de adaptabilidad, la energía que desarrolla, la energía en espiral. Entonces, ¿cuál es el problema para Piscis? Que asume la función del signo contrario, Virgo. Es decir, Virgo es un signo que está muy bien, digamos, valorado en la sociedad racionalista, mecanicista, productivista, porque implica pues, orden, método y sobre todo productividad. Entonces, Piscis se camufla en el signo contrario. En los mutables se puede hacer. Es lo mismo que Géminis con respecto a Sagitario. Entonces, al asumir la función de Virgo, lo asume, pero en una función, en una forma como demasiado contundente. Es decir, si Virgo es un signo que vivía mucho en los pequeños detalles, en las formas concretas y todo, y tiene sentido crítico, este también lo asume Piscis, pero en una forma mucho más virulenta, como para una forma de reafirmar que es alguien pues, ordenado, concreto, con ideas claras y todo eso, porque siempre tiene la obsesión de pasar como alguien raro. Entonces, por lo que en el día a día, cuando Piscis asume esa función de ser más Virgo que Virgo, de todas formas se siente como desplazado, que no encaja tampoco, porque bien es cierto que la gente del exterior lo acepta y digamos como alguien que forma parte de lo llamado normal, pero luego no le llena. Luego en las noches, cuando duerme, es cuando realmente vive. Es decir, ese mundo onírico donde la pérdida de límites, formas concretas, definidas y todo eso, es allí donde se va a mover como pez en el agua. Es donde realmente se siente libre y realizado. Por lo que Piscis llega a ser perfectamente, puede tener sueños lúcidos, luego también otra experiencia de lo que llaman los viajes astrales, cuando nuestro doble del cuerpo físico, que es un plano, digamos, sutil, que es igual que el cuerpo físico, pero en un plano muy sutil que llama cuerpo astral. Este puede viajar a otro universo paralelo y en el que puede comunicarse con otras almas, es decir, almas de familiares, de amigos, de la pareja, algo que quiere transmitirle, pero que en el día, durante el día, estamos regidos por la mente y la razón, pues es difícil poder asimilar esto, porque le ponemos el contrapeso en nuestra parte racional. Por el contrario, en el mundo este, el vía astral, pues hace, digamos, una buena labor. Por lo que Piscis cuando se despierta por la mañana, pues primero que le cuesta mucho despertar Piscis, porque es decir, en ese mundo del sueño vive realmente, es allí donde está viviendo. Por lo que abrir los ojos y ver lo que depara el día, el mundo terrenal, el cual se siente como muy, que no encaja,
y entonces le cuesta mucho, los párpados le pesan mucho, y entonces esa es la causa de desajuste. Luego, también, digamos, en la sensibilidad. O sea, Piscis es un signo muy sensible, impresionable, entonces, claro, conecta muy bien con las personas que tienen determinados tipos de carencias, tanto físicas, psíquicas, por lo que hay una comprensión muy clara respecto a sus necesidades. Una persona, por ejemplo, que es autista, Piscis, no necesita el lenguaje, le mira a los ojos y la energía enseguida se va transmitiendo y puede sentir lo que esa persona no puede manifestar en forma de palabras. Por lo que también entra en sintonía con una facilidad en los diálogos que tiene que tener, por ejemplo, con los animales, perros, gatos, caballos, incluso hasta con animales salvajes también, elefantes, tigres, hienas, con todo tipo de animales. A ver, porque Piscis es un signo que no está afectado por lo que es la forma, los límites, por lo que su forma de ver, sentir la vida es ilimitado, por lo que no hay una clasificación como hacemos los otros signos, que decimos reino, alguien pertenece al reino humano, que es vegetal, que es animal, que es mineral, etcétera, etcétera. Entonces, en Piscis está fuera de ese ámbito. O sea, Piscis no lo puedes encontrar en el plano cartesiano. Ha superado ese plano cartesiano. Entonces, cuando Piscis desarrolla todas estas cualidades, es decir, no, tiene que despreocuparse de cómo lo ven los demás. Es decir, en este mundo racionalista, cartesiano, mecanicista, evidentemente Piscis no tiene cabida, pero precisamente Piscis ha nacido para preparar a la humanidad y abrir un nuevo camino de evolución. A ver, cuando Piscis es consciente de esto y actúa en consecuencia, pues puede dar un aporte maravilloso, extraordinario a la vida. Ahora, cuando no lo hace, sino que busca adaptarse de una forma, contundente y muchas veces precario al mundo este de exigencia, de productividad y todo eso, entonces Piscis puede llegar un momento que se siente frustrado. Entonces buscará una evasión de este mundo, que para vibración de Piscis es muy duro, y entonces buscará una función, digamos, como asumir una función como de víctima. Entonces se sumerge dimite a la vida, no lucha, no hace nada, no, y entonces se convierte pues en especie como de, a ver, como el eterno victimismo, víctima que busca a quien le salve. Entonces puede asumir la función de víctima o de salvador, entonces en función de la posicionamiento de Piscis. Los que asumen la función de víctima es porque no se han dado cuenta del gran potencial que pueden desarrollar. Y lo que tienen que hacer, como les digo, es confiar en sí mismo y en esa fuerza impulsora, porque es una energía que le moviliza desde dentro, pero cuyo origen externo no encuentra un canal en el cual pueda adjudicársele de que eso le ha motivado. No, porque Piscis siente como una energía del universo, una chispa divina, y esto le impulsa a determinados tipos de acciones fuera de lo convencional. Por eso Piscis, cuando está en el mundo del arte, tiene una gran sensibilidad y puede aportar mucho a la humanidad. Porque le digo, Piscis es un canal entre los planos superiores e inferiores. Entonces, cuando hace ese canal, está muy bien. Muy bien. Vale, pues venga. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien. A ver si consigo parar esto, porque antes me ha hecho dos cosas raras. Ya, a ver si me deja detenerla. Sal tú por eso mientras, si bueno, quieres. Muy bien, sí, bueno, adiós, hasta mañana. Adiós, adiós.